Bienvenidos a esta nueva edición de Tiro a Tiro. Y vamos rápidamente con el Madeleine Zeta, jugador de hockey, que primero le pone una linda bala a Gudel, luego Pablo Ingranaba un montón, Emma que aprovechaba y hacía la doble baja. La mola aunque le incomodaba, pero Anar que se tiraba para CT, esto lo aprovecha, mata a Nacho. Luego se acomodaba, lo atendía a Anarquís. Y no dejaba este 4K hermoso dando vuelta a una situación complicada. Y cómo quedaba atendido el jugador de Furious. Y nos vamos para Inferno con Detona Pound, uno de los punteros de la tabla de la Liga Sur. Pero la cámara de Cowboy, que parecía que perdía este 6 de B, pero se salía con toda la confianza. Lo mataba a la Liga, la bajaba, lo eliminaba a Gatito. Lograba asesinar a Giddy Monster, nos dejaba este 4K hermoso, recuperando un site que parecía que estaba totalmente perdido. Y nos vamos para Nuke, donde se jugó un partidazo de la jornada. Primero lo tapeaba atrás y luego lo tapeaba al uruguayo Pazujas. Lo sorprendía Sony, lo dejaba un triple kill hermoso, el Toro Kun. Y mirá cómo lo dejaba tendidos a los jugadores de 9Z. Ahora nos vamos con Maxuja, jugador de 9Z también. No se atacó con Arnie, que primero le pegaba lindas balas a Kun, media vuelta y hacía la doble encima de Goncho, triple kill. Porque se asomaba Nahuel y empezaba y le decía a San, vení, gupiame que ya sé dónde está el último. Y sí, Maxuja que lo encontraba, dile morado la doble de fe, lo mataba y le dejaba un regalito. Y a nosotros que nos dejaba este hermoso 4K, el señor uruguayo haciendo de sus típicas jugadas impresionantes. Bueno, gente, para cerrar esta edición de Tiro a Tiro, nos mudamos para la Liga de Centro, en el equipo de Supremacy, en la cámara de Suki. Y cuando habíamos estado infiltrados en las espaldas de los rivales, primero le rompía la nuca de él, también se la rompía a Kingy, que no podía reaccionar. Luego tiraba un cast perfecto para complicar al upper del equipo rival y le tapeaba la cabeza a Pepsi de una reacción inhumana. Y nos dejaba este hermoso 4K con infiltración incluida y cómo jugar una ronda con mucha paciencia y con toda desventaja. Y esto fue la edición de Tiro a Tiro. Y nos esperamos hasta la próxima con mucho más Counter Strike. Acuérdense de seguir a nuestras redes, laliga.pro y tdj.gg. Nos vemos hasta la próxima.